Bien, estamos de vuelta. Tenemos aquí Jordan. Congratulations for the wins for Titanes. What is your proud of your game? You made second chance for this team. I just was mainly aggressive and just trying to get my shots, play with energy, get up and down the court, and just keep moving. El Jim dice que se mantiene moviendo, que es bastante agresivo y que mantiene una energía para el equipo. Let me something. You have a great job. Who's your favorite dunker in the NBA? My favorite dunk? Yes. I like the LeBron dunk. LeBron's my favorite player, and when he comes down, Tomahawk, that's my favorite. You have a team LeBron for this guy? Le pregunté, es de los mejores. Le pregunté que él tiene un gran saldo, que quién es su donkeador favorito. Me dijo, no solamente mi donkeador, LeBron es mi jugador favorito cuando hace el Tomahawk. What is the keys of this team, this issue? If we play together and just keep moving and moving up and down, I know they beat us the last couple of times and we want to make a statement. So I think we did that. Okay. Thank you. Thank Congratulations. You. Thank you. Bien, Kim Jordan, 21 puntos para el equipo de Titanes. Y yo creo que podíamos despedir aquí con Kim. Victoria 97-82 para Titanes. Y vamos entonces, Manuel, rápidamente a decir los mejores anotadores. 21 para Kim Jordan. Richard Bautista teniendo una gran actuación con una valoración de 26 en la segunda mitad con 19 puntos. 16 para 19 también para Yacel Pérez. Y definitivamente que el equipo se notó muy bien en cancha en este primer partido de la fase eliminatoria. Jordan, let me say in Spanish. Yo soy Titán. Yo soy Titán. Del distrito. Del distrito. Y de San Cristóbal. Vámonos a la, nos vemos, señores, en la próxima transmisión el próximo miércoles. Titanes, pues, aquí en casa, en el Ángel González de San Cristóbal. Y nos vamos con las mejores jugadas de lo que estuvo sucediendo en este partido. Definitivamente que muy interesante la victoria 97-82 de Titanes. Un aporte tremendo tanto.